Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una gran noticia. El canal Random va a ser colaborador del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. El Festival de Cine Fantástico de Sitges es uno de los más importantes del mundo, por supuesto también en España, lógicamente, ¿verdad? Y el canal Random se va a ocupar de subir trailers de algunas de las películas que se van a proyectar. Se van a proyectar muchísimas películas, desde grandes producciones a cine de serie B, cine asiático, cine de animación. Además, vamos a sortear un abono matiné. El abono matiné te permite ver las películas desde primera hora de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero solamente en la sala auditori. Este abono está valorado en 99 euros, es decir, está a la venta y suele estar muy limitado. El sorteo lo llevaremos a través de Twitter, pero haremos otro vídeo indicando las reglas y cómo participar en él. Cada día subiremos uno o dos trailers de las películas que participan en el festival, aparte del contenido habitual del canal, es decir, errores de películas, el vídeo random y absurdo, un gameplay, preferentemente ya sabéis, basado en alguna película. Yo os recomendaría que vierais todos los trailers de la película. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son películas que no se han estrenado en cine y muchas de ellas no se llegarán a estrenar nunca o saldrán al mercado DVD. Además, si os ha gustado algún trailer en concreto y queréis que vayamos a ver esa película en el festival, porque estaremos en el festival, nos lo decís en los comentarios y nosotros intentaremos ir a ver concretamente esa película y hacer pues nuestra crítica random. Y bueno chicos, como os habréis dado cuenta, hemos cambiado pues el banner del canal, del Twitter, de Facebook, para adaptarnos a esta colaboración con Sitges. Estamos muy contentos de ser colaboradores del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, porque además somos el primer canal de YouTube en la historia del festival que va a colaborar con ellos, así que es fantástico. Y bueno chicos, si os ha gustado esta iniciativa, espero vuestros comentarios y nada más. Muchas gracias por oírme y hasta luego.